qué hablar. Hay mucho tela de dónde cortar también en el caso de Miguel Herrera, que bueno, ¿sí? Pues hoy salía por ahí, hasta en Centroamérica, ya hacen burla de esta situación de Miguel Herrera, por ahí un par de periódicos hondureños. Bueno, no pueden dejar le daban con todo, ¿eh? Pues sí, dicen que finalmente no se despiojó la selección de algún modo. No pueden dejar pasar esta oportunidad, el rival, de, ¿no? En geográfico, en CONCACAF. Me parece que el tema que habría que abordar es, pues, que también, ¿qué responsabilidad hay de este lado cuando uno tiene el micrófono, ¿no? Sí. Hay jugadores que se han expresado al respecto de qué podría pasar, porque, bueno, Cristian Martinoli, ¿quién le podría decir algo al respecto? Uh-huh. Hay que ver, pues, su televisora, si tiene alguna medida, ¿no? Sí, exactamente. Si hay algún código de ética. También me parece que habrá que ver cierta responsabilidad. A mí lo que no me pareció es que de algún modo no le diera tampoco la cara a Miguel en la situación. Eso no justifica que Miguel lo haya golpeado, ya pagó el error. Miguel Herrera ya está fuera de la selección. Hay quien pide, bueno, ¿qué pasará en el lado contrario? Sí, sí. Y precisamente el caso de Yasser Corona, ¿no? Que hoy en conferencia de prensa fue... Yasser Corona fue uno de los elementos que estuvo que fue parte de este proceso, sobre todo en Copa Oro, que lo llamó Miguel Herrera, que le dio el voto de confianza y lamentablemente, bueno, pues por la lesión ya no pudo seguir con el tricolor. Vamos a escuchar parte de las palabras que dice Yasser Corona, el defensa de los Gallos de Querétaro, hoy en conferencia de prensa, que bueno, pues así se expresó después de la salida de Miguel Herrera. A toda acción siempre viene una reacción, ¿no? Y a todas las acciones que tuvo este comentarista acerca de él, pues se ocasionó esa reacción, ¿no? De Miguel, mala sí, pero fue una reacción. Y a la acción que hizo Miguel, bueno, la reacción fue que terminaron despidiéndolo, ¿no? La verdad es que estamos tristes por eso. Y te digo, en el tema futbolístico, para mí no era lo adecuado, pero como hay un código de ética que se tiene que respetar, y se tiene que respetar en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el deportivo, sino también en el otro tipo de... en el otro, ¿no? Bueno, pues ahí están las palabras de Yasser. Pues sí, lo menciona, ¿no? A ver, que en lo de, él no está de acuerdo, sabe que hay un código de ética, aunque también habla de esta acción-reacción. No justifica, me parece, el asunto de, ¿no? Por mucho que haya hablado Cristian, lo que pasó, me parece que tampoco es justificable. Pero sí, me parece que hay casos, por ejemplo, en Estados Unidos recientemente, ESPN separó a un comentarista porque hizo comentarios pues que no estaban de acuerdo a cierto código también de ética de la televisora. Entonces, lo separan de su cargo. Eso pasa en otras latitudes. No digo que tengan que pasar aquí, pero sí me parece que debe haber mayor responsabilidad también de este lado. Así es. Pues vamos a ver qué es lo que sucede ya. Bueno, ya el tema de Miguel Herrera ya quedó cerrado. Sí, ya. Pero no, del otro lado, pues habría que esperar a ver si hay una respuesta, ¿no? Si hay... Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.